Hi, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Cómo me escucha, Clelia? Quiero hacer una prueba con usted. Se le escucha suave, bien suavecito. Y bien suavecito, ¿me escucha? Sí. Vaya, déjeme ver. Vaya, ahora. Hoy sí, teacher. Sí. ¿Se escucha más fuerte? Sí. Ok. Estoy haciendo pruebas. Vamos a ver. Vale, ahora sí, ¿verdad? Si hablo así de fuerte, ¿me escucha bien? Sí, se lo escucha, Tich. Ok, ten. En 4 minutos iniciamos. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I so so. Are you sick? Yeah. Do you have the flu, right? No. No. Calentura. Do you have the fever? Yeah. Ah, okay. Terrible. I'm sorry to hear that. Thank you. And then you are in working, right? You have incapacidad. No, yo voy a hablar en español, teacher. No, fíjese que fui. Y no estaban dando consulta el día de hoy porque había una feria de no sé qué. Y hasta mañana tal vez puedan atenderme. Ah, okay. Pero seguro. En la clínica empresarial. Por cualquier cosa, hay varios que dan consultas en la noche y yo solo para que fuera hoy en la noche, para que no lo dejes también. ¿A dónde, teacher? Hay varios lugares del seguro que dan ya servicio a las 24 horas. Ah. Santanita. Puede ir en la noche vacío, no solo. Puede ir en la que la van a atender. Ah, sí, estaba pensando, pero que no sé si es reacción de una inyección, es que me pusieron también, fíjense. Ah, ok, pero no sería más de eso. No importa, ahí le van a decir. Bueno, los 9 van a salir. Pero para que no lo deje para después, puede ser otra cosa. Ah, sí, eso también. Sí, gracias, teacher. Ok. Buenas noches a todos. Hi, Walter. Hola, ¿qué tal? Fine, and you? Fine, fine. Okay. It's raining, huh? It's raining, yes. Yes. It's raining, but we are here. But it's not stronger, right? Well, casi no se escucha. Okay. Now? Ahora sí, sí me escucha. Sí. Ok. In 1 minute you will start. We will start the class. Only 1 minute. Hello. Hi. Hi, good evening. Good evening. Me encanta, mire, que todos están conectándose, ya estamos a tiempo. Okay, now. Right now we will start the class. How are you, Sandra? How are you? How was your day?
Hello, teacher. Hello, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Fine, teacher. Fine, excellent. Jessica, how was your day, Jessica? How do you say cansado? I'm tired. I'm fired. Tired. Okay, I'm sorry to hear that. How are you, Walter? Walter, how are you? Carlos Mazariego, how are you, Carlos? Are you okay, Carlos? I'm fine, teacher. And you? I'm fine too. Thanks for asking. You're welcome. Okay. Now we have an important class. Vaya, ahora necesito explicarles las dudas que tuvimos ayer, right? Vamos a hacer una clase muy interactiva, participativa. Necesito la colaboración de todos. Todos vamos a hacer ejercicios para que este tema les quede completamente claro. Why? Because tomorrow is the last day to present the knowledge check. Do you remember? Today you received about the corporativo, the knowledge, right? In which say that tomorrow is the last day to present the knowledge check. Ahí les decía en esta información que mañana, el viernes decía, a las 8 de la mañana, viernes, ¿verdad? A las 8 de la mañana es el último día para subir a la plataforma todos los ejercicios de la plataforma, todas las pruebas de conocimiento que ustedes tienen ahí en la plataforma. Pero decía la unidad 4. ¿Cómo? Decía la unidad 4, entendí. Sí, la unidad 4 es la que estamos viendo actualmente. Y de esa, de toda la sección 4, hay tres pruebas de conocimiento. Estas pruebas de conocimiento son las que van a hacer y son las que les van a evaluar. Es necesario que estén arriba a más tardar a las 8 de la mañana el día viernes. ¿Qué significa? Que por cualquier inconveniente que ustedes tengan, la tienen que hacer a más tardar mañana. Para que la gente esté seguro que ya está y no estén a última hora enviándolo. Porque si fallan, entonces les va a quedar mala nota. Y recuerden que tienen que tener el 80% de la nota y todo para que puedan darle el diploma. Es muy importante, sin eso no tienen ustedes como un comprobante que han estado en la plataforma de aprendizaje. Es importante que ustedes traten de hacerlo. Teacher, casi no le escucho. Está lloviendo, está bien fuerte, quizás por eso. Ahí ya se va a llegar un poquito más fuerte. ¿Ahora me escuchan? Un poco mejor. Un poco mejor. Sí, teacher. Sí, vale, voy a acomodar esto. Sí. ¿Ahora? ¿Está mejor? Sí. Ok. Sí. Ah, les decía que el día de mañana, traten de terminar todos los ejercicios de la plataforma porque viernes a las 8 de la mañana es su último día de entrega para que se lo evalúen la unidad. Puedan ir sumando puntos para que les entreguen su diploma, ¿right? Okay. The information today. Ahora les mandaron esta información al WhatsApp. ¿Yes? ¿Now? Yes, teacher. Okay, yes, now. Yes, teacher. Okay, excellent. Now, we have the first presentation. Let me see. About last class, yesterday class. What topics we have?
About what topic we are talking yesterday. ¿De qué tema estuvimos hablando ayer? This conversation. ¿De what? Esta conversación fue. Conversation. Okay. Tuvimos varias dudas ayer, ¿verdad? Ahora, yes. En la forma que se lo voy a explicar, va a ser completamente fácil. Yo lo que quería era que ustedes se metieran a investigar, que trataran de hacer los ejercicios para que lo entendieran. Ahora vamos ya con la forma práctica y ya no les va a quedar ninguna duda y van a poder hacer los ejercicios. ¿Ven la diapositiva? ¿La diapositiva? ¿Están viendo la diapositiva? Yes, teacher. Sí, sí, yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Déjalo. Now. Can you tell me, Miss Karina, you are my first student. Okay. What kind of clothes about this do you prefer? What kind of clothes do you prefer? ¿Qué clase de ropa de esta prefiere? ¿Silvia? ¿Escucha, Silvia? Carlos Mazariego, are you there? Carlos? Yes, sir. Okay. What kind of this clothes do you prefer? ¿Qué clase de ropa de esta usted prefiere? What kind of jeans? Jeans? T-shirt? I prefer jeans. Yo prefiero jeans. I prefer jeans. I prefer t-shirt. I prefer. What kind of clothes do you prefer to work? To work? Para ir a trabajar? ¿Cómo se dice camisa formal? Clothes. Short o short? Solo short. Long sleeve shirt, una camisa manga larga. Long sleeve shirt. Long sleeve shirt. Excellent. Thanks for your participation. Now, when it's raining, what product do you prefer, Jessica? When it's raining, like right now, the sweater. This one, yes. To cover the sweater. The pan. Pan. The. I prefer pan. I no remember calcetines. Okay. And what type of shoes? How do you say pantuflas? Try to remember. Ah! No, but to go out. Para ir afuera de tu casa. To go out. Fuera. Yes? Fuera. Out. Here we have several elements, like umbrella, right? This is an umbrella. Umbrella. Boot or sneaker. Sneaker? Yes. What else? What else? What else? The cap.
Thanks for your participation, Jessica. Okay. Now, let me see Fernanda Vizuela. Fernanda? Fernanda, are you there? Fernanda? No? Delia? Are you there, Delia? Yes, teacher. Okay, please tell me, what kind of clothes do you prefer to work? ¿Qué clase de ropa prefiere para trabajar? What kind of clothes do you prefer to work? I prefer dress. I prefer a dress. Excellent. What else? ¿Qué más? ¿Pan? ¿Pan? Yes. ¿Es a pan? ¿Skirt? ¿Do you like a skirt? ¿Skirt y tiene falda? ¿Do you like? ¿Te gusta la falda? ¿Do you like skirt? ¿Cómo se dice falda? Ok. O jacket, right to work. Jacket is a good idea to wear. Yes. And blouse. And what else? Teacher, perdón, no se le entiende nada. Ahora, ¿cómo lo están escuchando? ¿Muy suave o cómo? El volumen está bien, pero... Para mí está bien. Para algunos está bien. Y para los otros, como está lloviendo, puede que tengan interferencias en su computadora o en sus audífonos. Yo creo que eso es, teacher, porque yo también escucho bien cortado, pero yo creo que es nuestro internet por la lluvia. Sí, porque yo acá, si algunos me escuchan bien, es porque está funcionando bien. Okay, pero si no me entienden, les vuelvo a repetir, ¿no? Solo me interrumpen para volver a repetir. Ok. Now, después de eso, after that, we have a check knowledge. Ahí en la 4.6, 4.6, you have a knowledge check. Ahí tienen ya la primera prueba de conocimiento del 4.6 para que trabajen los que no la han hecho y muchos que ya la hicieron. Los que no la han hecho, intenten hacerla desde ya para que no dejen toda última hora para mañana, ¿sí? Now, another important topic is weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. What is the meaning of weather? Weather es el tiempo. Y los seasons son las estaciones del año. Do you know what seasons are here in this country? A mí me gusta más el verano. What are the four seasons are in this country? Una la otra. Winter. Summer and winter. Winter, what is? Summer. What is? Winter and summer. Summer. Summer, winter. Por lo que entiendo, sí, ¿eh? Y ya sí tendría que ser pero solo sería esto. Por lógica, si se va describiendo. Escucha interferencia. Escucha interferencia. Now, entiendo. Las cuatro estaciones del año son las mismas para todo el mundo. Por eso dice aquí, weather seasons around the world. Porque el tiempo y las estaciones del año son las mismas en todo el mundo, right? All these countries around the world, right? Now, please
Repeat after me. Winter. 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 Autumn. 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 Summer. 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 Spring. 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 Winter. 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 Autumn. 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 Summer. Summer. Spring. 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 Okay. Now we have questions about seasons. Can you tell me what are the seasons in your country? What are the seasons in your country? Winter, winter, summer, and summer. Summer. Tengo encendido el micrófono. Winter and summer. Winter, winter, summer. ¿Me pasan dos? Winter, summer. Spring, winter. Autumn. 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 Yes. Now, what is your favorite season? What is your favorite favorite season? Summer. Summer. Why? Summer. Summer. Winter. Winter. Okay. Why? Why winter? Can you tell me why? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta más? Winter. Se duerme empiernado, dice el compañero. Why? Why winter? ¿Cuál es la otra que me dijeron? What is your favorite season? Summer. 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 Why? Why summer? ¿Por los atardeceres? ¿Cómo se dice? Yes. When the sun is fair, cuando se está ocultando. Yeah. Go to the beach. What? What is it? Go to the beach. Go to the beach. Yes. Yes. Now, what's the weather like today? What's the weather like today? Raining, it's raining. It's raining. Excellent. Then what about morning? How is it in the morning? Warm, yes, very hot. Yes? Yes. In the morning and in the evening. Again, in the afternoon too. It was very hot. Yes or no? Caliente. Yes. It was terrible. But right now it's raining, right? Lloviendo. Raining, yes. Teacher, ¿y cómo se dice caliente pero húmedo? Húmedo, ya lo vamos a ver ahorita, es como cálido. Okay. Yes. O frío, cold, pero húmedo es como cálido, warm. Yes? Now, ahorita vamos con esto. This one. Are the seasons or are they like this? ¿Son ellos a qué se refiere a las estaciones del año? Are they like this? ¿Son las estaciones del año como esto? Por ejemplo, in Brazil. It's spring in Brazil. Ahí es. What is the meaning of spring? Primavera. 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 Ahí es la primavera. Miren. En primavera ahí, it's warm. What is the meaning of warm? Caliente. Warm is cálido. Warm is cálido. It's very sunny. Es muy soleado. Ahí en Brasil. Warm, cálido. Warm, it means cálido. Cálido puede ser así como lo que igual se me preguntaba también. Warm. Húmedo. Cálido. O húmedo, ¿sí? Now, it's very sunny. Es muy soleado también. Miren, it's warm and it's very sunny. This is in Brazil. Now, in Korea, it's summer in Korea. What is the meaning of summer? Verano. Summer? Verano. Verano.
Vean, verano, sale, pero anda con sombrilla. ¿Por qué será? Estoy raining. El sol es verano. Maybe, yes. Maybe the sun is winter. Okay, maybe es que hay países en los que en verano llueve. Yes. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Esa puede ser una mía. ¿Por qué? Aquí vean algo. Aquí quiero que noten algo. It's summer in Korea. Why? Why they are with umbrella? Why? ¿Qué es? It's raining. It's raining. And it's hot and humid. Aquí está, miren, what is humid? It means húmedo. Humid. Humid. It's raining. And it's hot and humid. Está lloviendo, humid, pero está caluroso y está húmedo. Yes? For that reason, they are with umbrella. Right? Now, what happened in the U.S., United States? It's fall. Fall is the meaning of autumn. Both are the same. Es lo mismo, otoño, fall. En autumn means otoño. That is, it's fall in the U.S., es otoño, and in the United States, en los Estados Unidos. What happened there? It's cold, it's cool. Fresco. What is the meaning of cool? Frío. Frío. Cool is frío. For that reason, they are with sweater. Look at this picture. She is wearing a sweater. And he is wearing a what? A sleeve what? Una camisa manga larga. Long sleeve shirt. Una camisa manga larga. And what about the son? He's wearing the same. A long sleeve shirt. Yes? Una camisa manga larga. Why? Because it's cool. ¿Qué significa? Que está frío. It's cloudy. Cloudy, it means nuboso. Que está como en opaco, decimos nosotros acá. Eso es cloudy. Cloudy es opaco. And windy. Windy is when viento. We have viento. Yes. And then, it's cool, it's cloudy, and it's windy. Hay viento, miren. Now, what about Russia? It's winter in Russia. Now, what happened? Es invierno en Rusia. Está nevando. It's snowing. It's snowing. Snowing. Húmedo. Snowing. Snowing es que está nevando. It's very cool. Nevando. Snowing es nevando. Está nevando en y es muy frío. Very cold, yes. Cold. ¿Cuál es el mínimo cold? Frío, helado. Frío, helado, yes. Cold. Bien helado. Yes. O sea que cool es para donde no hay hielo y cold donde sí hay hielo. Es donde yes. Cold es cuando está demasiado, hace demasiado frío, está demasiado helado. Y cool es cuando es frío, pero un frío menos. No, es como los vientos hacen a veces, dan a veces frío, un poco de frío. Esa es la diferencia. Cold es como casi hielo. Cold, yes. Es cuando, por ejemplo, en los refrigeradores, the freezer is cold, so que congela. Yeah? Now, what about this country? What happened in summer? When it's summer, what happened?
What is the weather? ¿Cómo es el tiempo? How is the weather? It's hot in the summer. Me escuché que le preguntó, no sé si a mí, no me escuché. Hey, what happened in this country when it's summer? ¿Cómo es el tiempo cuando es summer aquí en el country? Warm, hot, humid. Summer is the verano, right? How was the time? How was the weather? ¿Cómo es el tiempo? Warm, hot, humid. Yes? Mm-hmm. Soleado. 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 Sunny. Very sunny. Sunny. Now, what about spring? ¿Cómo es el tiempo? And is spring in this country? When is it spring in this country? How was the weather? How is the weather? In El Salvador. Que nosotros no reconocemos quizás eso. ¿No es la época cuando está floreado? Yes. This is when the flowers fell on the street, fell down on the street, or fell down on the floor, right? Cuando se prende y caen al suelo en la calle, las flores. Yes. Alguna vez te lo vemos, because the time is crazy here in this country. Es que es casi igual el verano y el y la primavera es casi igual. The difference is a little bit. Es muy poca. Mm-hmm. Yeah. Now, what about autumn? Cuando se caen las cuando se quedan secos las hojas. Yeah, las hojas. Ajá. Es parecido el otoño y la primavera, right? Autumn and spring. Yes. In only the weather, si alguien les pregunta a ustedes, how is the weather in your country? Le está preguntando cómo es el tiempo en su país, pero el tiempo no quiere decir tiempo de time, de hora, ¿verdad? Sino que el tiempo de si está soleado, si está caliente, de clima. Yes. Weather is clima. It's raining. And season, what is season? Son las estaciones. De ellos sí, son las estaciones del año. Yes. Now, we have with exercises about, pues voy a poner esto y luego vamos con los ejercicios, los que le dejé ayer, porque voy a despejar todas las dudas ahorita y me van a poder hacer todo, ya van a ver. Está very easy. Ok, va. Le voy a poner este que la conversation is named It's Very Cold. It's Very Cold. It's Very Cold. Yes. What is the meaning of It's Very Cold? Está bien frío. Está bien frío. Now, please pay attention to the audio and read at the same time. Let me see. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Te lo voy a poner de nuevo, porque después me van a hacer la conversación. Voy a necesitar volunteers. Okay, again. Pay attention to the pronunciation, please. Page 25. Okay, ya está bien. No, no. Ya está bien. Page 25. Exercise. Oh no. What's the matter?
It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What happened with her? What happened with her? Alba, Carla Mejía. Okay. Okay, Alba, you are Julie. Okay. Walter is Pat. Please, right now, start. Okay. Walter, start. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where? You're wearing your coat. But my coat isn't warm. Okay, let's take a taxi. Okay. Okay, let me take a taxi. Oh. Ah, no, me equivoqué. Le quité el protagonismo. Ok. Walter, thanks, Julie. Ok. Thanks, Julie. Walter. Ok. Now, okay. Me ok. Now, le dice, oh no, what is the meaning of, what's the matter? What is the meaning of? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yes. What's the matter? Todo el detalle lo pueden ir anotando después, ¿verdad? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Es como que dice, what happened? ¿Qué sucede? Yes. Now, it's snowing. What is the meaning of this? Está nevando y está bien frío. Está frío. Yes, and it's very cold. You are very smart. Ya ven ustedes. Cargas, you are intelligent. Now, are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? Ajá, está usando tus guantes o lleva tus guantes puestos, porque wearing es como vestir, ¿verdad? Pero es, it's okay. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? No, they are at home. Por haberse olvidado, está aguantando frío, ¿verdad que sí? Because they are at home, yes. Now, where you are wearing your coat? What is the meaning? Bueno, pero traes puesto tu cobertor, tu abrigo, no sé. Pero traes puesta, bien le dice, pero traes puesta tu chaqueta. But my coat isn't warm. What is the meaning of by my coat isn't warm? Pero mi chaqueta no es caliente. Excellent. No es caliente. Nice. You are 10. Now, and I'm not wearing boots. Ni las botas que tengo puestas. Uh-huh. Ni las botas que traigo puestas. Dice que no está usando botas. Y no estoy usando botas. Y no estoy usando botas. What kind of shoes she's wearing? High heels. Yes, zapato de tacón. And then, okay, let's take a taxi. What is the meaning of? Moment, teacher. Okay. Estamos anotando. Déjame tomar el taxi, ¿eh? Sí. Let's take a taxi. Permítame tomar un taxi. Le dice, toma un taxi. Let's take a taxi. ¿Puedes tomar un taxi? Thanks, Julie. Gracias, Julie. Gracias, Julie. Yeah. Nice.
Recuerdo que también ahí, cuando ya les mando los links, ahí pueden meterse también a la clase para que tomen apuntes también. Para que no vean okay. la carrera. Yes, no problem. Okay. Si no, también igual. Now, this time is to work about your homework. Yesterday homework, right? Vale, vamos a sacar todas las dudas con esto. ¿Ven la hoja? No. Instruction level de la problem? Misma. No. Estamos viendo la misma. Ok, now. Let me see. Ok, ok, ok. Now. Ok. This, the material, the extra material that I sent you about adjectives and pronouns. Yesterday, some students, it was considered that the class, it was difficult. But now, I share with you that it's easy. Yes. Now, why? El sujeto, ya sabemos que el sujeto somos nosotros, ¿verdad? O los animales, las cosas, somos el sujeto. Va el sujeto yo, usted, él, ella, esto, esta, nosotros, ustedes y ellos. Estos son los sujetos. Los sujetos somos nosotros o las cosas cuando utilizamos it. Uh-huh. Now, ¿cuál es el adjetivo? Mío, tuyo. Es mío, tuyo. Este es el su de él. Lo de ella, lo tuyo. Suya. El su de las cosas, tuyo. Out, uh-huh. Nuestro. 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 Suyo. Los de ellos. De ellos. De ellos. Suyo, ¿verdad? Porque es en plural. Recuerden que your es en singular y la misma es en plural. De ustedes, de ustedes. De ustedes. En their, de ellos. Miren. Ellos. Their and theirs. The first one. I, uh-huh. My and mine. You, your and yours. Vean aquí la diferencia. Look the difference. His and his. El his, esto no cambia. Miren. Esto no cambia. There is no change. His. He, her and hers. Aquí solamente le agregamos la S cuando son pronombres. ¿Qué es un pronombre? The pronoun is, el pronombre es lo que sustituye a un nombre. Mira, pero los pronombres son cuando estás afirmando, ¿verdad? Que no, es los mío. Pronombres, sí, sí, pero un pronombre es cuando sustituye un nombre. Por ejemplo, she, yo puedo decir she o puedo decir Ana. Entonces el she es ella y Ana es ella también. Podemos utilizar ambos, por eso se llaman pronombres. Pero aquí, mine es mío. Yours, what is the meaning of yours? Tuyos. De yes. ellos. De suyos. Yes. Suyos. Suyos. Acuérdense. Tuyos, suyos. Esto es como de usted o de ustedes. Así señor, es. ¿Verdad? Es el tuyo, suyo, suya, de ustedes o de usted. El his es de él, ¿verdad? De él. De él. El hers es de ella. El ours es de nosotros o nuestros. Nuestros, ¿verdad? Nuestros, uh-huh. nuestras. El yours, igual, ¿verdad? Lo primero que vimos acá. El yours son iguales. ¿Qué significa? Suyo, suya, de ustedes, de ustedes. En theirs, miren, es de ellos, el su de ellos. Prácticamente estos son el su de él. El su de ella, el nosotros o nuestro, y el su de ellos, el de ellos. El su de ellos, para que no se pierdan, es más fácil, el su de ellos. Cuando decimos, por ejemplo, este lápiz es de él. Pencil. Uh-huh. Va. Ya, aquí vamos a hacer unos exercises. Bueno. With this one. Bye. ¿Cómo digo yo? This is. ¿Cómo digo yo? Este es el teléfono de él. Este teléfono es de él. Este teléfono es de él. Please tell me. This cell phone. The
Now, si yo quiero hacer una pregunta, preguntar, ¿ese teléfono es de él? ¿O es ese teléfono de él? ¿Cómo voy a hacer la pregunta? Siempre el verbo to be al inicio. ¿Is the cell phone his? Is the cell phone. ¿Sí? ¿Es el teléfono de él? Miren, his, de él. De él. ¿Sí? O es como que diga. ¿Is the cell phone his? Ajá. ¿Es el teléfono de él? ¿Yes? Uh-huh. ¿Is the cell phone his? O si le pregunto, ¿este es tu teléfono? ¿Is the cell phone yours? Yeah. ¿Yours? ¿Es el teléfono? ¿Es tuyo? Tuyo, miren, yours. Tuyo significa tuyo, suya, de usted o de ustedes. O es como que le estoy diciendo, ¿ese teléfono es tuyo? ¿O ese teléfono es de usted? ¿Yes? Sí. O podemos decir, ¿is this cell phone? Digamos, vaya, ¿is this cell phone yours? ¿Es este teléfono tuyo? ¿Yes? Okay. Vamos bien. Okay. Solo apréndase que loud es de decir el suyo, que es el de nuestro, ¿verdad? Nuestro. El de ir es el su de ellos. El hers es el su de ella. Y el his es qué? De él. De él. Yes, de él. Now. Voy a dejar hasta aquí porque vamos a hacer otros ejercicios y al final vamos a hacer otro. Para ver la otra parte. Now. O aquí podemos, vamos a hacer otro. ¿Cómo digo este marcador? Este marcador es de ellos. Bueno, suponiendo que estos son dos marcadores. We have two markers. ¿Cómo digo estos marcadores son de ellos? Estos marcadores son de ellos. ¿Cómo digo? ¿Cuál es el plural? Are. These. También puede esperar. Sí. These markers are. These markers are. You. No, porque son de ellos. ¿Cuál es el pronombre de ellos? Theirs. 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 These markers are theirs. These markers are theirs. Son de ellos. Son de ellos. Son de ellos. Ahora, ¿cómo me decía Walter? ¿Cómo me dijo Walter? Are what? Are. Are what? Are. These markets. Aquí. Siempre que preguntamos. Pero es que es una pregunta y la otra es afirmación. Yes, yes. These markets are theirs. Siempre que preguntamos, el verbo to be va al inicio, ¿verdad? Are these markets theirs? ¿Son estos marcadores de ellos? Miren, de ellos, de ellos, de ellos. Estos marcadores son de ellos, de ellos, de ellos. ¿Markers o markets? ¿Este es tuyo? ¿Tuyo o de usted? ¿Este celular es de él? ¿Es tuyo o es de usted? ¿Bien? Pero está que se aprende de usted y lo demás. El tú de ella es de, es decir, de él, de ella es de él. ¿Is this cell phone yours? No. Vamos con otra. The intention is that everything is okay. Instruction. Label the clothes, use the words in the box.
Les puse ese porque hay unos que no se han aprendido los pies tan importantes. And then we wearing different kind of clothes every day. For that reason, it's very important to know about the clothes, right? Now. Okay. The first one. First one is a scarf. What is the meaning of a scarf? Bufanda. Yes. Now, next one. In number two. What sería number two? Jacket. Blazer. In number two is jacket. Excellent. In number three? Belt. Cinturón. 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 Cincho, cinturón. Number four? No. High heels. In number five? Kilt. Blouse. It's a blouse. In number six? Skirt. Yes. Skirt. Excellent. Number seven? Cuts. Number seven is? Cuts. Swimsuit. Yes. Swimsuit. Yes, because it's like playa. Es una como calceta de playa, right? Swimsuit. Swimsuit. Es un traje de baño. Swimsuit. Yes? Swimsuit. Now. Number, what number is this? Eight. Shorts. Number nine? Cap. Number ten? Teacher. Hay interferencia. Stop. Number 11. Socks. Excellent. And now number 11. Sneakers. Now, an applause for yours. You are excellent. Now, second teacher. Tell me. En la lección anterior. Se le desactivó su micrófono. Micrófono. Sí, ¿qué pasó? Me quedé. ¿Alba? Sí, un momento, no sé qué pasó aquí. Ah, ok. Teacher. ¿Ya? En la lección anterior, I don't understand. De lo que estamos viendo, del George y lo demás. Sí, vale, ya lo vamos a ver abajo. Ya, abajo lo vamos a ver. Por eso dice solo esto, porque lo vamos a ver más abajo. Vale, vamos a hacer este rapidito. Bueno, esto se lo dejo a su criterio. Solamente díganme dos. Aquí dice instructions. What things in your house are this color? What things in your house are this color? Provide sentences. Aquí les puse, mire, ¿qué cosas en su casa son de este color? Provide sentences. Escriba oraciones. Tell me one sentence about your home. ¿Sí? Una oración acerca de su casa. My table is brown. Another one. My bed is white. My bed is white. Another my one. My chair is green. My chair is green. Green. Okay. Now, esto es lo que les pedí, ¿verdad? Aquí para que hicieran los colores que hay en su casa y participaran con eso. Now, esto lo vamos a dejar hasta ahí. Now, next one. Feeling
the blank with the correct word. Tiene los espacios en blanco con la palabra correcta. Vale, aquí vamos a utilizar de nuevo los posesivos. Vale, miren, aquí está de nuevo, ¿ves? Aquí vamos a hacer una oración de cada uno. Para hacer aquel okay. ejercicio, vamos a hacer primero esto. Ok. Este es el extra material que les envié. Vaya. Okay. Vaya, Albita, usted no, tenía dudas con esto también. Vamos a eso ahorita. Vamos a hacer un ejemplo con I. Tell me one example. I am sick, for example. I am sick. Yo estoy enferma. Enferma. I am sick. Con esta, mira, con el personal pronoun. I am sick. Yo estoy enferma. Now, vamos a hacer una con my. My name is Yamilet. My, mi nombre es. Eso dijimos que significaba mi, míos. Okay. Yes. Now, vamos a hacer uno con mine. Mine. My car is white. ¿Cómo me dijo, Walter? Mine es mío. Ajá. ¿Cómo sería? My car is white. My car is mine. No. Mi carro es mío. No, está diciendo usted. Mi carro es mío. Entonces sería this car. Este carro. It's mine. Este carro. It's mine. Este carro es mío. Ok. Yes. Now. Vamos con you. Teacher, una pregunta. Yes. El mine solo se utiliza al final de las oraciones, ¿verdad? Yes. Oh. Sí. Solo al final porque esto es el complemento. Este carro es mío. Yes. Now, okay. Vamos con you. Semi. Con you. You are a student. You are a student. Usted es un estudiante. Ahora vamos con este, con el adjetivo your. Vamos con your. ¿Cómo sería aquí? What is the meaning of your? What is the meaning of your? Tú es el tú, ¿verdad? El tú y tú, your. El singular. ¿Cómo sería? The book is you. Por ejemplo, yo me estoy refiriendo a Carlita. Yo le digo, this pencil is yours. Este lo sería estudio. ¿Cómo sería ahí? Is. En la S. Estamos. You. Es similar. Este lápiz es tuyo. Tuyo, ¿verdad? Es tuyo. Este lápiz es tuyo. Yo le estoy diciendo a Carlita. Carlita, this pencil is yours. Como que le estoy diciendo, tome Carlita, este lápiz es tuyo. ¿Yes? Este lápiz es tuyo. Yes. Ahora, si lo utilizo como un pronombre que es yours, ¿cómo sería? ¿Qué significa yours? ¿Qué es? Suyo, y de ustedes. Entonces, ¿cómo le digo? Le puedo decir, Carlita, this pencil is yours. Vaya, aquí le estoy diciendo, Carlita, este lápiz es tuyo. Este lápiz es suyo. Aquí le estoy diciendo, tuyo. Aquí arriba, este lápiz es tuyo. Suyo. Y este lápiz es tuyo. Suyo. Tuyo, ¿yes? O de usted. Suyo. ¿Yes? Now, vamos con la otra. Vamos con el he. ¿Cómo sería la primera? He, a singer. Él es un cantante. He is a singer. Now, ¿cómo digo
¿Cómo digo cuando es el tú de él? Es his, ¿verdad? His. ¿Qué puedo decir aquí? His. Veamos una oración utilizando el his. This song is his. This song. Song, canción. Ah, this song is his. His. Uh-huh. ¿Está bien o no? Esta canción es de... Está bien porque le ponen, esta canción es tuya. Nos estamos refiriendo a él. Uh-huh. ¿Ya? Y es una persona... Y es una afirmación. Una afirmación. Tuya. Tuya. Estoy, digamos, estoy con Walter. No Star. Es. Uh-huh. No es de él. ¿Cómo no? Vale, aquí puede ser de él. Aquí vean, no tenía esto. Miren, el his y his, aquí es igual. Miren, significa... esto no cambia. Esto no cambia. Vaya. Okay. Como este es igual, es el único que no cambia. Aquí decimos, esta canción es de él. Y podemos decir, esta canción es tuya. Tuya. Yo. Porque el his es el que no cambia, igual que el yours. Okay. ¿Vale? No cambia. Entonces decimos, esta canción es de él o esta canción es tuya. Ya. Vamos con el her. El her se cambia. Her name is María. Her name is María. Now. Voy a utilizar esta. Ah, pero vamos el she primero. Vamos a utilizar el she primero. She is. He is my sister. My sister. My sister. Now. Vamos con el her. El her. ¿Cómo sería el tú? ¿Es tú de ella? Her name is María. Su nombre es María. María. El tú de ella. Her. Now. Vamos con el otro. Aquí sí, miren, aquí lleva la S. Lleva la S. Hers. Ella significa de ella. Hers. ¿Cómo digo? Este teléfono es de ella. Is her. Her. Es de ella. Miren. Her. De ella. ¿Vamos bien? Sí, teacher. Yes, yes. Yes. Vale. Este teléfono es de ella. Ahora vamos con ellos. Vamos a utilizar ellos. Vaya. They are my favorite. Yuren. They are. Ellos son mis estudiantes favoritos. Mis estudiantes favoritos. Now. Vamos a utilizar el they. El they es el tú de ellos, ¿verdad? El tú de ellos. El tú de ellos, de they. Now. ¿Cómo digo? Their name. Their name are. Paco y Juan. Sus nombres son Paco y Juan. ¿Yes? Ellos son mis estudiantes favoritos, Paco y Juan. Aquí no tengo ninguno, pero no se pongan celosos porque ustedes son mis estudiantes favoritos, ¿verdad? ¿Right? Paco y Juan. Now, their names are Paco y Juan. Sus nombres son Paco y Juan. Now. ¿Cómo digo de ellos? Voy a decirlo así, ¿verdad? Sí. Theirs. ¿Quién de ellos? Theirs. ¿Cómo digo? Theirs. Cars. Estos carros are theirs. Son de ellos. Vaya, miren. Estos carros son de ellos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yes. Yes. Yes, teacher. Vamos con otro, vamos con el... Este you ya sabemos que es igual. Con el our, con el we. Sí. Vaya. We are what? Uy, ya es la hora, pero... We are... Solamente estamos aquí porque ya es la hora. Excellent student. We are the champions. We are excellent, excellent student. Excellent students. Okay, now... ¿Cómo sería aquí el they?
no, el our. Our. El su de nosotros, son, el nuestro, ¿verdad? Uh-huh. Sonia and Maria are our best songs. Sonia y María are our sisters. Sonia y María son nuestras hermanas. Ok. Ahora, ¿cómo digo? Okay. Nuestros o de nosotros, our. Entonces decimos, these cars are our. Mire, estos carros son de nosotros, our. These cars are ours. Yes. De nosotros. Eso ahí tienen el significado en las tablitas que les mandé para que no se pierdan. Ours es de nosotros, theirs es de ellos. ¿Bien? ¿Sí? Eso quería que yes. En esta. Traten de hacer los ejercicios, los del 4.6 y los otros. Eso ya lo pueden hacer porque ya vimos esos temas ahí. Pregúntenme cualquier cosa y mañana continuamos. Si tienen dudas referente a eso, igual me preguntan. ¿Right? O mañana hacemos otro ejercicio. ¿Dónde está la niña? Ok. Tienen que terminar los ejercicios. Y así mañana los últimos dos temas que vamos a ver es de los otros ejercicios que van a hacer. Mañana vamos a ver esta otra parte. ¿Right? Ok, teacher. Yes, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Thanks, take care. God bless.